Y a propósito de este tema, en un acto en Toledo, el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, criticó la iniciativa de aplicar atenuantes a jefes de familia por el tráfico de pasta base. Uno se da cuenta que, y los padres en especial, están deseosos de que se pare el tema de la droga. Y cuando uno ve esta propuesta del Frente Amplio de esta semana, de que los padres de familia que trafiquen y vendan pasta base, en realidad van a tener un atenuante por ser padres de familia, realmente le preocupa, nos preocupa mucho, ¿no? Sé que el ministro Bonomi ahora echó marcha atrás a esa propuesta, pero sobre todo hay que combatir, hay que sacar la droga de las calles y no empezar a justificar a los que venden droga, porque si resulta que ser padre de familia va a ser un atenuante, los narcotraficantes van a ir a contratar padres de familia, ahí sí que van a destrozar de todo a la familia y sobre todo a los jóvenes, ¿no?